Arrocito Dulce Ciudad del País. En minutos, apertura de la edición 2018. Luisina Zanotti, reina itinerante Pamela Brochero. También están presentes representantes de los centros vecinales, clubes, instituciones intermedias, alumnos y profesores de los elencos de la Casa de la Cultura, alumnos y profesores de las academias locales de la Dulce Ciudad, como así también comercios, empresas, instituciones, medios de prensa, sponsors,
todos unidos para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Arroyito, una vez más, muestra sus artistas, muestra sus voces. Desde hace tiempo Arroyito tiene un polo cultural de excelencia que lo potencia a nivel provincial. Artistas que siempre están representando a la ciudad en distintos escenarios con el firme propósito de llevar adelante esta actividad cultural que lo pone de manifiesto en cada uno de los eventos. Estamos iniciando el acto oficial de esta apertura de la quinta edición de La Dulce Ciudad. Hoy unidos, músicos y artistas, para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Que nos va a congregar, como recién decía Federico, para esta cultura del encuentro, donde los arroyitenses nos encontremos a pasarla bien y también a crecer en identidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, que te diste a conocer en tu Hijo Jesucristo, el Señor, derrama tu bendición sobre esta fiesta. Concede el Espíritu Santo para que con su don de consejo y fortaleza anime a quienes trabajen aquí y así, por la justicia y la caridad, encarnen el Evangelio de Jesús. Muéstrate lleno de amor con quienes visiten durante todo este fin de semana este lugar de encuentro. Y haz que todos aquellos que ingresen o permanezcan en este lugar obtengan lo necesario para vivir dignamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó, que nos reconoce, hermanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este lugar de encuentro y permanezca para siempre. Cuatro centros vecinales, Luis Barça Gardelia. Quiero agradecer al municipio de la ciudad de Arroyito, al señor intendente Mauricio Cravero y a su equipo de trabajo por unirnos y confiar en nosotros para juntos trabajar por esta fiesta que nos identifica como ciudad. Esperamos que la disfruten y que sea de su agrado. Y bienvenido a la quinta edición de la fiesta Arroyito, la dulce ciudad del país. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Querida amiga viceintendenta, Chela, concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, querido presidente comunal de Toro Pugio, don Tito Landra, representante de distintas instituciones locales, presidente del Cultural del 24, miembros del centro vecinal, de todos los centros vecinales, mis queridos amigos de Acercar,
las ciudadanas y ciudadanos ilustres, queridos vecinos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Querido Padre Gabriel, me olvidaba. Es un verdadero gusto para mí estar aquí haciendo la apertura de esta quinta edición continua de Arroyito, la dulce ciudad del país. Mientras se desarrollaba el acto, pensaba cómo había nacido esta idea. Y que claro, que ninguno de 4 o 5 que éramos podríamos pensar que nada más que en 5 años pueda tomar un protagonismo importantísimo en lo que es la región y la provincia de Córdoba. Una fiesta que tenía que nacer de esta manera, que tenía que ser para siempre, que más de una vez escuchaba a muchos de ustedes que nos decían, ¿por qué Arroyito no? ¿Por qué Arroyito no tenía una fiesta que lo relacionara a la industria que más caramelo vende en el mundo y que nació en nuestra ciudad? Motivos que no hacen falta hoy que analicemos, no la teníamos. Había que hacer algo que, claro que sí, nos uniera. Recién muy bien decía Daniel, en pequeñas palabritas, cortitas, pero habla de unión. Creo que lo mejor que nos puede pasar a los gobernantes que nos toca transitoriamente conducir los destinos de una ciudad es trabajar en la unión. Y creo que esta fiesta lo representa. Cada vez que puedo, con algún medio de comunicación, repito que me llena de absoluta alegría y de orgullo ver que en su momento pudimos unir a 2 clubes archirrivales en lo deportivo en nuestra ciudad, que aquí en esta fiesta trabajan juntos. Y entienden esa palabra unidad que tantas veces nos cuesta a muchos de nosotros porque por ahí esa palabra no la sabemos utilizar. Nada más ni nada menos que 5 años en donde el formato es el actual. El año pasado encontramos, creo que dábamos en la tecla, en donde dábamos la posibilidad para que nuestra gente, el tercer brazo que yo digo de la municipalidad, que son los centros vecinales y los clubes, hacen de que en esta fiesta ellos puedan trabajar y llevarse una chirolita a su institución. No quiero dejar de agradecer a mi equipo de gobierno, que sin ellos seguramente no podríamos hacer esto. Un equipo que ha entendido de que también si estamos juntos y unidos, las cosas salen más fácil. Como verán, cada año hay una inversión importante del Estado municipal en lo que es mejorar el sistema de audio, el sistema de pantallas LED, la iluminación, todo para que nuestros vecinos puedan venir y pasar 3 días maravillosos en esta querida cúpula. Lo que se recauda en las sillas, lo que se recauda en el estacionamiento, también es para la gente que trabaja en los bufetes. Fíjense cómo de 3 noches decidimos cobrar nada más que una sola noche de entrada. Y esto tiene que ver con la idea de unir, de que todo el pueblo venga a este lugar a pasarla bien. Y la platita que tiene que destinar en la entrada la pueda hacer para que pueda consumir algo en cada uno de los stands que tenemos aquí. Tengo que informarles que dejaremos de ser esta la última quinta edición provincial. Gracias al gran aporte
que tiene cada una de las personas que concurren aquí. El año que viene organizaremos la sexta edición nacional de Arroyito, la dulce ciudad del país. Creo que demandará también un esfuerzo mayor de los gobernantes, de los sponsors, que también han entendido que tienen que apoyar, de que si estamos juntos y unidos, también es más fácil. Para terminar, quiero decirles que siento orgullo de cada uno de ustedes, los arroyitenses, que siento orgullo de las industrias que tenemos en Arroyito, que siento orgullo de la materia cultural que existe en Arroyito. A todas estas personas que trabajan, a todas estas personas que entienden que si estamos juntos es más fácil. Dejo inaugurado formalmente la quinta edición de Arroyito, la dulce ciudad del país. Muchas gracias y buena vida para todos.